Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All Star 2023. Este equipo gana el duelo de los Enigmas el 4 de abril. La semana 9 de competencia del Hexatlón México All Star no tendrá duelo de eliminación, pero sí jugarán por los Enigmas este martes 4 de abril. ¿Quién lo gana? TV Azteca y el Hexatlón México están viviendo su segunda temporada del All Star este 2023, la cual podría terminar a finales del mes de mayo, pero antes de llegar esa fecha, aquí te diremos cuál es el equipo que gana el duelo de los Enigmas este martes 4 de abril. Aunque en la semana 9 de este Hexatlón México no tendrá duelo de eliminación, pero los atletas de alto rendimiento deberán poner a prueba sus habilidades, puesto que ahora se jugará dos veces por la Villa 360, y la primera se la llevaron los rojos, mientras que los azules pudieron ganar varios hexapoints. Hexatlón México. Mati Álvarez quiere eliminar a estos dos azules a como de lugar miedo. Debido a que es Semana Santa, Antonio Rosique reveló en el pasado domingo de eliminación que no habrá pugna máxima. Sin embargo, desde el lunes 3 de abril pudo dar a conocer varias reglas que se llevarán a cabo durante la semana 9 de competencia. ¿Cuál es el equipo que gana el duelo de los Enigmas este martes 4 de abril? De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el equipo que ganará el juego de los Enigmas de este martes 4 de abril serán las Leyendas de los Azules. En el avance que se dio a conocer también veremos que deberán correr en uno de los circuitos más peligrosos del reality show, pero el tiro final será bastante complicado. El premio en el duelo de los Enigmas no se sabe a ciencia cierta, pero lo que es un hecho es que los celestes se lo llevarán. Por otra parte, también vimos que los rojos estarán en un conflicto, puesto que Pato deberá decidir si estar con su Dicky cuando dé a luz a su primer hijo o tratar de seguir en el reality show. Mucho se ha dicho sobre la posible salida del exfutbolista. De hecho, se rumoró que la producción ya tenía varios nombres en caso de que Capitán Coraje decidiera salir. Leyendas como Tony e incluso muchos aseguraron que Aristeo Cázares, pero hasta el momento nada confirmado. En el caso que sí se dé la salida del Araujo, esto significaría una baja muy importante para los Escarlatas, quienes algunas veces dependían mucho de su líder, y es que en los últimos días ha demostrado que puede con la presión y sin importar qué rival sea, si Coque, La Bestia, Kino e incluso el mismo Andrés Fierro, con quien ha forjado una rivalidad igual que con Pulido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.